María Teresa Turrión Borrallo. Este es el nombre de la niñera española del Príncipe George y la princesa Charlotte es de Palencia, España, una provincia castellano-leonesa de tradicionales costumbres. Y es que el Palacio de Kensington lo hizo público ya hace tres años, en 2014. Y esta palentina, miembro de una conocida familia de su ciudad, es la primera extranjera de la historia que se ocupa de criar a un miembro de la realeza británica. Esto supone un cambio de actitud importante, teniendo en cuenta que siempre fueron supernanis eh, nativas del Reino Unido. María, que es así como la llaman los duques de Cambridge, tiene ahora 46 años y era la mejor candidata de un selecto grupo de niñeras propuestas por Norland College. En esta escuela de Bath. Se emite uno de los títulos más exigentes del mundo en cuanto a educación infantil. Desde que se fundó esta escuela en 1892 por Emily Bard, que era seguidora del pedagogo alemán Friedrich Froebel, creador del Kindergarten, es decir, de la guardería o la escuela infantil que conocemos hoy, la escuela de Norland. Se fue ganando a pulso un hueco en la ultra elitista sociedad británica. De ahí salen las Mary Poppins, que después se encargarán del cuidado de los niños de la aristocracia británica, pero también de los retoños de ricos y famosos, como por ejemplo los hijos de Mac Jagger o Roger Federer ahora mismo. La princesa Ana de Inglaterra y la duquesa de York contrataron a sus niñeras en Norland para conseguir el diploma de esta escuela. Con con más de un siglo de historia, hay que estudiar tres años, preparar 15.000 euros de matrícula y unos 40.000 euros en total, cifra que puede parecer un poco abultada, pero salen con el puesto asegurado y un sueldo mensual que calca esa cifra o incluso la supera, como es el caso de la nani española, cuyo sueldo está en 45.000 euros según se ha publicado. Así que Turrion Borrayo fue una de sus eh, diplomadas estrella y actualmente una exitosa trabajadora. Entre las asignaturas que se imparten para conseguir niñeras de lujo preparadas a prueba del acoso de los paparazzi están las artes marciales y la conducción para especialistas de cine dos herramientas muy apreciadas parece ser por las familias de las estrellas que a menudo tienen que huir eh, de prisa para evitar que eh, fotos robadas de sus hijos aparezcan en las revistas del corazón no se sabe para quién trabajó antes eh, maría turrión pero según la prensa británica varias familias de la alta sociedad londinense han convivido con ella y se la recomendaron a los duques de cambridge según cuenta el diario de Telegraph, María Turrión tiene un hermano concertista que toca la viola, otro que es sacerdote desde 2011 y un tercero que también trabaja en el ámbito académico. Esta sobria y competente instructora infantil del primogénito de William y Kate y de la princesa Charlotte, al parecer no tiene pareja ni hijos. Y según un amigo de los duques, está casada con su trabajo. Así es que es una niñera a tiempo completo, con la máxima discreción que exigen sus obligaciones, y que según la prensa británica, y rompiendo con una cierta moda de preferir nanis de origen australiano, como viene siendo frecuente actualmente en la aristocracia inglesa, William y Kate. Animan a la española María Turrión a enseñar el idioma de Cervantes a los pequeños príncipes. En resumen, en el Norland College afirman que se llevó el diploma con el lema de la escuela, que es Love never faileth, el amor nunca falla, inspirado en un versículo del libro de los Corintios. Y dos más, lo mejor de lo mejor. Y un nombre que te desmarca del resto son otros de los lemas con los que la escuela atrae cada año a 48 nuevas estudiantes a quienes se unió en el 2012 el primer niñero de su historia Michael Kenny con su corbata de color crema y su traje de tweed aprendiz de Mary Poppins suponemos que desde 2012 acá algunos caballeros más se habrán matriculado en esta prestigiosa escuela. Tras su paso con todos los honores por la escuela de Bath, María Teresa Turrión Borrayo ha tenido garantizado el salto directo a la aristocracia británica y también al círculo de amistades de Catalina y Guillermo, ya que estos llevaban bastante tiempo buscando un reemplazo de la veterana Jessie Webb, de 71 años y que fue la super de Guillermo y Harry. aparezcan en las revistas del corazón. No se sabe para quién trabajó antes eh, María Turrión, pero según la prensa británica, varias familias de la alta sociedad londinense han convivido con ella y se la recomendaron a los duques de Cambridge. Según cuenta el diario de Telegraph, María Turrión tiene un hermano concertista que toca la viola, otro que es sacerdote desde 2011. Y un tercero que también trabaja en el ámbito académico. Esta sobria y competente instructora infantil del primogénito de William y Kate y de la princesa Charlotte, al parecer, no tiene pareja ni hijos, y según un amigo de los duques, está casada con su trabajo. Así es que es una niñera a tiempo completo con la máxima discreción que exigen sus obligaciones y que según la prensa británica y rompiendo con una cierta moda de preferir nanis de origen australiano, como viene siendo frecuente actualmente en la María Teresa Turrión Borrallo. Este es el nombre de la niñera española del Príncipe George y la princesa Charlotte es de Palencia, España, una provincia castellano-leonesa de tradicionales costumbres. Y es que el Palacio de Kensington lo hizo público ya hace tres años, en 2014. Y esta palentina, miembro de una conocida familia de su ciudad, es la primera extranjera de la historia que se ocupa de criar a un miembro de la realeza británica. Esto supone un cambio de actitud importante, teniendo en cuenta que siempre fueron supernanis eh, nativas del Reino Unido. María, que es así como la llaman los duques de Cambridge, tiene ahora 46 años y era la mejor candidata de un selecto grupo de niñeras propuestas por Norland College. En esta escuela de Bath. Se emite uno de los títulos más exigentes del mundo en cuanto a educación infantil. Desde que se fundó esta escuela en 1892 por Emily Bard, que era seguidora del pedagogo alemán Friedrich Froebel, creador del Kindergarten, es decir, de la guardería o la escuela infantil que conocemos hoy, la escuela de Norland. Se fue ganando a pulso un hueco en la ultra elitista sociedad británica. De ahí salen las Mary Poppins que después se encargarán del cuidado de los niños de la aristocracia británica, pero también de los retoños de ricos y famosos, como por ejemplo los hijos de Mac Jagger o Roger Federer, ahora mismo, la aristocracia inglesa. William y Kate animan a la española María Turrión a enseñar el idioma de Cervantes a los pequeños príncipes. En resumen, en el Norland College afirman que se llevó el diploma con el lema de la escuela, que es Love Never Faileth, el amor nunca falla, inspirado en un versículo del libro de los Corintios. Y dos más, lo mejor de lo mejor y un nombre que te desmarca del resto son otros de los lemas con los que la escuela atrae cada año a 48 nuevas estudiantes a quienes se unió en el 2012 el primer niñero de su historia, Michael Kenny con su corbata de color crema y su traje de tweed, aprendiz de Mary Poppins. Suponemos que desde 2012 acá algunos caballeros más se habrán matriculado en esta prestigiosa escuela. Tras su paso con todos los honores por la Escuela de Bath, María Teresa Turrión Borrallo, la princesa Ana de Inglaterra y la duquesa de York contrataron a sus niñeras en Norland. Para conseguir el diploma de esta escuela con más de un siglo de historia hay que estudiar tres años, preparar 15.000 euros de matrícula y unos 40.000 euros en total, cifra que puede parecer un poco abultada, pero salen con el puesto asegurado y un sueldo mensual que calca esa cifra o incluso la supera, como es el caso de la nani española, cuyo sueldo está en 45.000 euros según se ha publicado. Así que Turrión Borrayo fue una de sus eh, diplomadas estrella y actualmente una exitosa trabajadora. Entre las asignaturas que se imparten para conseguir niñeras de lujo, preparadas a prueba del acoso de los paparazzi, están las artes marciales y la conducción para especialistas de cine dos herramientas muy apreciadas parece ser por las familias de las estrellas que a menudo tienen que huir eh, de prisa para evitar que eh, fotos robadas de sus hijos